las jugadoras cambian, después se produce el sorteo y a partir de ahí tienen 90 segundos para beber agua, para, en fin, me imagino que matizar los últimos flecos con sus entrenadores y a partir de ahí empieza el partido. El árbitro del partido va a ser Catuxa Codesido, que es la presidenta de la Federación Gallega, que la tenemos aquí al lado, preparada ya con el micrófono y con la tableta. Y a partir de aquí, bueno, pues a disfrutar y esperemos que sea el mejor partido posible. Margot, pronóstico. Se ve una final emocionante. Yo jugué ayer con Cristina, la veo muy bien. Es verdad que Pilar también va a hacer lo propio. Y bueno, va a poner las cosas fáciles a Cristina, no me extraña. Las dos son muy agresivas, las dos juegan muy duro, las dos tienen un físico que yo os lo compraría. Así que, sí, yo creo que va a estar muy emocionante. Yo creo que son efectivamente muy agresivas las dos, de forma diferente. La agresividad de Pilar Etxezuri viene por el ritmo de bola y la agresividad de Cristina viene por la calidad con que juega la bola adelante. Como ahora, por ejemplo, calentando. Y bueno, yo creo que la clave táctica del partido va a estar en si Cristina es capaz de parar el ritmo de bola de Pilar e imponer su calidad de bola adelante. Y Pilar tiene que intentar tener a Cristina lo más lejos de la pared frontal, intentar que su bola sea profunda para que Cristina no pueda jugar golpes rectos. Y no pueda y se vea bajo presión, la suficiente presión como para perder un poquito de criterio a la hora de jugar el boost y a jugar la dejada. Estoy de acuerdo. Me imagino que Pilar intentará volear todo lo que pueda. Pilar es una jugadora que cuando juega adelante le cuesta jugar recto, normalmente lleva a su rival delante con boost. Cuando el boost lo hace de media pista para atrás, normalmente le suele sacar mucho partido. De media pista para adelante, no tanto. Ya lo comentamos ayer con ella. Y bueno, y Cristina tiene una gama de golpes extensísima. Puede hacer prácticamente cualquier cosa porque tiene una muñeca que es talento puro. Y bueno, vamos a ver qué da de sí. Aprovechamos para mandar saludos a los amigos del Squad Rocafort, que lo están siguiendo y nos mandan también saludos ellos, nos comentan que están ahí siguiendo las finales. Pues un saludo para ellos. Pratt, que no se pierde partida. Y vamos a ver qué ocurre esta mañana, porque se prevén dos finales pues bastante interesantes. Tanto la femenina con Cristina y Pilar, que están ya en pista y va a arrancar en breve, como la final de Iker y Borja, que se repite la final del año pasado. Y nada. Se confirma que va a haber video review. Si hay alguna decisión que el árbitro tenga dudosa, si no salta baja, se puede pedir video review. Efectivamente. Y Chimo Marmeneo tomará la última decisión. No es porque sea especialmente listo, es porque puedo ver la repetición, ¿vale? Una cosa que quiero comentar antes de que arranque el partido es que se va a dar el caso, como también pasó en el Campeonato de España Sub-19 hace una semana, que aquí la campeona de España como tal va a ser Cristina Domínguez. Sí. Cristina Gómez, ya sí, está sí. Asignado. Otra cosa es quién sea la campeona del torneo del Campeonato de España, ya que Pilar no tiene pasaporte español, entonces... Como tal, puede ser campeona del campeonato, pero no campeona de España. No tiene el título de campeona de España. Gana el torneo, pero no es campeona de España. Sofía Mateos sería segunda. Subcampeona.
y Cristina campeona con total seguridad. Sí. Bueno, la normativa dice que las jugadoras, bueno, y los jugadores que tienen residencia legal en España pueden competir en los torneos nacionales y pueden competir en el Campeonato de España, pero no pueden ser campeones de España. Pero no pueden ser campeones de España. Esto no es una cosa de nuestra federación propiamente, que a veces crea confusión. Por ser parte de la Unión Europea y afecta a todos los deportes, y igual que puedes ir a trabajar a Francia o a Italia, pueden estas personas competir y me imagino en España. Que puede venir un jugador comunitario, puede venir un jugador francés jugar. A jugar el Campeonato de Así España. Así como Cristina, puede, si viviese en Francia, podría jugar el Campeonato de Francia. O sea, hay que tener siempre residencia. La residencia. Tenemos a 25 conectados ya viendo... ¿A 25? Viendo 25 aficionados al squash. Perfecto. Dentro de nada... Damos el bombazo aquí, Chimo. Yo creo que sí. No, por lo que tengo entendido, los resultados de audiencia son bastante buenos, no tanto en directo, pero luego el podcast... El visionado posterior. El visionado posterior, hay miles de personas que ven estas partidas. Y me comentaban ayer cenando que se reciben muchos... O sea, que gente que está aquí recibe mucho WhatsApp de Francia, de Alemania, de Inglaterra, que están viendo las partidas y que siguen el torneo, porque bueno, por ejemplo, Cristina es la número 48 del mundo, y la partida de ayer de Bernat y de Iker es el 23, Bernat es el 48 del mundo, es decir, son partidas de un nivel ya que cualquier aficionado al squash de todo el mundo conoce a Iker Pajares y conoce disfrutar. A Bernat Jaume. Sí, generan mucho interés ya. Del mismo modo, si alguien quiere comentar algo en el chat de YouTube, encantados de leer sus cuestiones, sus preguntas, y si podemos contestarlas, pues las atenderemos. Bueno, Margot, llegó el momento, el gran momento, empieza la final femenina. Servicio Cristina Gómez, 0-0. Saca Cristina Gómez, 0-0, primer juego. Mira, chapa. Izquierda, 1-0. Primer punto para Cristina. Dos chapas, segunda chapa para Pilar. Chapa de Pilar. Derecha, 2-0. 2-0. Igual se está apresurando con ese boost. Yo creo que uno de los principales problemas que va a tener Pilar con Cristina va a ser que no le va a resultar tan fácil pegar, porque la bola de Cristina va siempre muy muy pegada a la pared. 3-0. Muy pegada a la pared, y yo ayer constaté, bueno, que ya es otro nivel. La presión que mete desde el saque. Sí. Ya es. Ya era dificilísimo restarle. Uf. Esa chapa ha dolido, ¿eh? Porque era una situación de dominio muy claro para Pilar Etxechuri. Y cuando tiene que hacer el golpe ganador, hace un error no forzado. 4-0 para Cristina Gómez. Muy bien, ahí Cristina defendiendo. Mucha calidad las dos jugadoras, aunque pues al final hay fallos. Estamos viendo unas paralelas muy buenas. Qué buena bola ha defendido ahí Cristina. ¿Qué arte tiene Cristina para aguantar hasta el final el golpe? Sí. Ahí. Y luego tener fuerza para colocarla donde quiera. Ahí aguanta. Hasta la última décima no sabes dónde va a ir la bola. Súper difícil. No. Izquierda, 5-0.
La árbitro cantó Nolet pensando que Pilar Fisuri había pedido, pero no ha pedido. Ahí la interferencia se la genera la propia jugadora. En un caso muy parecido aquí, lo que tú comentabas, Margot, aguanta el golpe hasta el final. Es muy difícil leerle dónde va 6-0 a golpear. Eso es un stroke muy claro, 7-0. Bueno, de momento Cristina ha empezado súper enchufada. 8-0. Yo, en fin, esperaba un partido mucho más competido. De momento en este primer juego no lo estamos viendo. Bueno, podemos comentar que Cristina es que viene de jugar ya campeonatos de nivel en Estados Unidos. Y es que ese ritmo es muy difícil de conseguir solamente en entrenamientos y competición sí, bueno, más doméstica. Ayer en la entrevista que le hicimos, no sé si fue después de semis o cuartos, le pregunté precisamente por eso. Le dije que los últimos dos partidos que había jugado de PSA en Estados Unidos había sido contra Marian Medwali, una egipcia que es la 30 del mundo, y el otro contra Tine Gillis, que es la 23. Sí. Y le decía, Chris, ya estamos hablando de palabras mayores, ¿vale? Estás a 48, tu mejor ranking de siempre, y ahora ya el siguiente nivel son 30, 25 del mundo, ¿no? Y efectivamente es así, ¿vale? Y me decía que esas jugadoras, Medwali, Tire Gillis, del 20-30 del mundo, el problema que tiene, que se encuentra ella, es que ellas pegan siempre y pegan todo el partido. Bueno, ahí vemos que Pilar ha puesto en movimiento su bows a dos paredes de revés, que lo hace bastante bien, le saca bastante partido, sobre todo cuando lo hace desde la mitad trasera de la pista. Ahora muy buen resto de Cristina. 10-2, bola de juego. Muy meritorio también, ¿eh? Lo que comentabas, ya ha roto el techo del top 50, sí, Cristina. Muy importante. Era su objetivo para la temporada. Y bueno, yo creo que todos los aficionados a este deporte nacional nos alegramos muchísimo por ella, porque sabemos lo que cuesta. Sabemos lo que cuesta en España. Bueno, primer juego para Cristina Gómez. Cierra bien. En aproximadamente no llega a 6 minutos. Yo creo que las pulsaciones de Cristina no han subido demasiado. Yo creo que en este último rally Pilar Echechuri ha dejado pasar una oportunidad de pedir un stroke en el lado del revés, que una paralela que a Cristina se le ha abierto mucho y podía haber pedido. Lo ha dejado pasar. En cualquier caso, el juego yo creo que estaba decidido y no hay mucho más. De momento, en aproximadamente 6 minutos, no, yo creo que no ha sido mucho más. No ha dado mucha opción, Cristina. No ha dado mucha opción. Pilar es verdad que ha empezado fallando mucho. Ha encadenado 3-4 chapas continuas y yo creo que si Cristina consigue mantener esa calidad de bola detrás, 5 minutos, esa calidad de bola detrás, va a ser muy difícil que Pilar entre a pegar, ¿vale? Porque yo creo que el ritmo deportivo de momento es de bola más bien lenta, no está consiguiendo pegar y se está jugando el partido que quiere Cristina Gómez. Sí, yo alguna vez, cuando era muy pequeñita, sí que en verano que venía al campus de Palencia, me metía más, pues casi cada mes de julio me metía con Cristina en pista, y ya de más mayor, evidentemente ya no, porque ella ya pues tiene su... Pero bueno, alguna vez me he metido con ella en pista. Me acuerdo una vez en, creo que fue en Fuengirola, que hicimos una sesión de entrenamiento, la alimenté para que ella tocara un poquito la bola y tal, y me pareció una calidad de bola excepcional. Excepcional. Que yo creo que es el talento. Excepcional. Que si se trabaja, pues llega lejos, y si no se trabaja, es que además cuesta mucho, y Cristina lo ha trabajado. Yo recuerdo desde nana, yo fui a recogerla, de hecho, a la estación en Murcia para irnos al primer Belgian que jugaba con 12 años, porque aún era pequeña y sus padres preferían que fuese acompañada. Y ya, y con 12 años ya, ya
destacado muchísimo. Y lo que comentas, ¿no? Que con la belga, con Tine Gilles. Con Tine, ya tenía partidos, tenían partidos increíbles, de calidad las dos, pues muy superior al resto de las jugadoras europeas, incluso por encima de las inglesas, que siempre pues llevan el liderazgo a nivel europeo. Bueno, a empezar el segundo juego, 1-0 para Pilar Echichuri. Esa dejada es perfecta. Aguanta el golpe. Cuando para los telespectadores, cuando la jugadora llega bien a la bola y consigue aguantar el golpe arriba y obliga a su rival a pararse en la T. Entonces, cuando juegas la bola, el rival, digamos que arranca de parado, es lo que se dice clavar al rival, a la rival, y cuesta muchísimo más llegar. La sexta esquina que acaba de clavar también Cristina ahora mismo. Muy bien, 2-1 Cristina Gómez. Oh, muy buena. Ahora muy bien. Muy buena de Pilar, una volea sí. Dejada. Cambio dos iguales. Dos iguales. Delante el... Let ball, dos iguales. Pilar vuelve a sacar. Yo creo que no era la final pronosticada esta antes del comienzo de partido. No. Yo creo que nos apetecía volver a revivir una final entre Cristina y Marta. Bueno, ahí ha habido un stroke muy claro. La bola se viene al medio. Bueno, estoy seguro que Marta nos estará viendo. Le mandamos un saludo. Que recupere pronto. Que se recupere pronto. Viaja pronto, si no me equivoco, la semana que viene viaja a Dinamarca. Aún pese en Dinamarca, así que... Que esperamos que se recupere pronto y bien. Ahí la bola. No, que hacer ahí al fondo. La profundidad de bola de Cristina es espectacular. La profundidad y la dureza. Le está haciendo mucho daño cuando aguanta y juega en paralelo de drive. Es como si Pilar estuviese siempre esperando que cruzara. Y sin embargo, cuando le juega la paralela, bueno, le ha hecho ya dos puntos haciendo lo mismo. Equivoco, Jesús en la presentación ha dicho que era tres veces campeona de España. Yo creo que Cris ya es cuatro veces campeona de España. Esta sería la quinta, si no me fallan los cálculos. Oh. Ay. Bueno, esa bola, una bola muy facilita. Parecida a la que le pasó a Pilar en el primer juego. Cuando tienes ya todo para terminar el rally, haces una chapa, error no forzado, 4-5. Cristina todavía va un punto por arriba. Esas son las bolas que Cristina tiene que evitar. Es decir, bola blanda que se queda a media pista es un caramelito para Pilar. Ahí entra pegando con toda la fuerza, la baja muy bien. Y Pilar, y lo hacemos extensible a todos los jugadores de squash. Bolas blandas al medio, no. Sí, bueno, pero contra Pilar es especialmente dañino, sí, ¿vale? Sí, es peligroso. Sí. Pero es como de primero de squash. Sí. Stroke para... Se ha abierto... Para Cristina Gómez, 6-5. Sí, le está pasando mucho, ¿eh? En este juego es el segundo stroke con la misma situación. Bola a la esquina, se le viene al centro y Cristina le coge... Bueno, acabo de recibir un WhatsApp
de Marta, que me dice que se va a Dinamarca el 28 de febrero. Lo confirmamos. Sí, y que aún tiene 15 días. Claro que sí. Claro que sí. O sea, que tiene tiempo de recuperarse y todavía meter una semanita de entrenamientos. O, incluso más, ¿no? Ya tiene un título PSA. Tuvo un gran debut internacional, Marta, este verano. Con el primer título PSA, dos finales. ¿Uno o dos? Yo creo que tiene dos. Yo creo que tiene, ahora nos lo confirmará. ¿Dos finales PSA? Yo creo que dos ganó. Dos finales PSA y ganó en. Ganó en Alemania y ganó en Barcelona. Perdón, sí. ¿Puede ser? No contaba, sí, estaba hablando de este verano. Uh-huh. Ganó en Barcelona, sí, efectivamente. Bueno. Y aparte tuvo final en Gibraltar y final en Holanda. Cristina coge dos puntos de ventaja. Ahí cuando Pilar Etxetxuri mete el boost, sobre todo de revés, pero también de drive como ahora. Cuando la bola está en el entorno del cuadro de saque, hace muchísimo daño, lo mete muy bien. Aguantando, ahora sale bien. Más apunte. Derecha 6-7. 6-7. Me está mandando Marta mensajitos. Cuatro finales y dos títulos. Bien, Marta. Perdónanos. De cinco torneos, pese a que lleva en su carrera deportiva, perfecta la bola de Cristina. De cinco. Cambio. Ha hecho cuatro finales y dos títulos. Como balance no está mal, ¿eh? Nada mal. Nos cambiábamos pronto por ella. 8-6. Ahora el boost que le estaba dando tanto resultado a Pilar. En un momento crucial del segundo juego se le va la chapa, 9-6, le da 3 puntos de ventaja a Cristina. Muy bien la paralela. Qué paralela perfecta. Sí. De libro. Sí. Perfecta. Ha hecho tres winners con una paralela atrás. A la junta detrás. Uh-huh. Y dejada, vamos. 11-6. Perfectísima para cerrar el segundo juego. Este ha durado más. Llevamos 15 minutos de partido. 11-6 el segundo juego para Cristina. 13 minutos de partido. Ha durado 8 minutos. Y bueno, ha habido bastante igualdad hasta mitad juego, pero desde el 7-6 ha habido un parcial de 4-0, jugando muy muy bien Cristina, con un error no forzado de Pilar, y bueno, se ha llevado el segundo juego. 2-0 para Cristina, y para mí, desde el punto de vista táctico, Margot, lo más importante de todo es que el partido que estamos viendo, el ritmo de bola que estamos viendo, es el de Cristina. Está consiguiendo adormecer la pegada de Pilar, y los partidos que hemos visto de Pilar ayer en cuartos y en semifinales, vimos partidos que eran tácticamente de Pilar, es decir, veíamos cómo pegaba y cómo hacía daño, y hoy Cristina no le está dejando. No le está dejando. Está llevando la iniciativa durante todo el tiempo, está llevando el ritmo, está imponiendo su juego. Yo creo que Pilar va por detrás, intentando defenderse, no haciéndolo mal dentro de las posibilidades que tiene. Está haciendo algún punto bajando la bola fuerte, que es un punto fuerte suyo. Ha hecho uno o dos puntos ganadores. Ha hecho dos, tres puntos ganadores con el boost a dos paredes, que también le ha entrado muy bien. Pero eso ha sido todo. Es decir, a partir de ahí Cristina no le ha dejado. Y sin embargo Cristina sí que está imponiendo su calidad de bola. Y está haciendo puntos con riesgo cero. Es decir, está haciendo puntos con paralelas sencillas, buscando profundidad atrás, provocando el fallo de la rival.
Me comentaba justo antes de comenzar el partido Cristina que le han confirmado que entra en el Windy City. Muy bien. Dentro de 10 días. Muy bien. Cristina gana dos juegos. Sí, creo que ha cruzado el charco como 3 veces en lo que va de año ya. Eso es bueno. Ya son torneos grandes, son torneos que es muy difícil meterse y ya está teniendo ahí su plaza. Bueno, vamos con el tercero. Alta, se va por la mínima arriba. Se ha ido, sí. Cambio 1-0. Nos saludamos, estamos casi con 100. ¿100 ya? 100 personas viéndonos. Viéndonos a ti y a mí, no, obviamente. Viendo la final femenina del Campeonato de España, patrocinada este año por Iberdrola, al que agradecemos pues su compromiso con el squash femenino y el deporte femenino en general. Femenino en general, eso es. Muy bien, Cristina. Ha conseguido salir de ahí. Ese bows a dos paredes que hace desde más o menos el cuadro de saque, yo creo que es casi su mejor golpe. 2-0 Pilar Echechuri. Muy bien. Ahí. Se ha quedado 3-0, un poquito atrás, Cristina. 3-0. Tira la dejada, bueno, y se va arriba. El intento de globo paralelo defensivo de Pilar Echechuri se va fuera por el lateral. Ahora buenísima, consigue pegar. Buenísima de Pilar. Bueno, también nos saludan desde Cuenca. Pues nada, animamos que cualquier consulta que tengan que nos la hagan llegar, que intentaremos pues comentar y resolver cualquier cuestión o cualquier aspecto que quieran saber. Ahí Cristina defendiéndose. Uf. Un poco. Yo la vi baja. Un poco complicado, sí. No hay vídeo para esto, ¿no? No, para decisiones de marker no hay vídeo review. No hay vídeo para esto, Pilar, yo la vi baja. Bueno, Pilar se queja de una bola, ¿tú cómo la viste? Muy justita. Muy justita, ¿no? Vamos a ver si nos la dicen aquí, a ver. Un poco. Uf. Golpes no de gran calidad. Pilar ha intentado pedir el vídeo review, pero. Bueno, para los telespectadores aclarar que en un partido de squash, digamos que hay a nivel de árbitro, hay dos tipos de decisiones. Lo que son decisiones de marcador, de marker, en como se dice, que son las decisiones de dos botes, de chapa y de fuera. Esas decisiones en el video review nosotros no las estamos haciendo. Cambio 5-2. Y luego están las decisiones de árbitro, que son las que provocan las que se ven provocadas por la interferencia, que son las de no let y stroke. Ahí sí que estamos entrando nosotros con el video review. Y la decisión que pretendía apelar Pilar Echechuri era una decisión de una chapa que en el que el protocolo del torneo no permite. Derecha 5-2. De momento 5-2 para Pilar Echechuri. Ha conseguido coger una pequeña ventaja en este tercer juego. Otra vez vuelve a coger a Pilar con la paralela. Simplemente un giro de muñeca. Sí, último cambio en la última décima de segundo. Sí, sí, sí. Enseña la cruzada, Pilar se va para la izquierda y entonces viene la paralela. Ojo, también hay que hacer una buena paralela. Esta vez el boost de Pilar se va a la chapa. Ya era muy bajito, lo ha cogido muy abajo. Mm.
Bueno, la 45 edición ya de Campeonatos de España. El primer Campeonato de España que se celebró fue en 1979. Qué bien ha defendido esa bola Cristina, ¿eh? Y ahora la dejadita. Muy bien. Perfecto. Bueno, Cristina ha jugado 3 puntos. Ha habido un error no forzado de Pilar Echechuri, pero 2 golpes ganadores de Cristina. 5 iguales, recupera la igualdad. Uf. Oh. Hemos visto varias de estas este fin de semana. Es que yo creo, ayer Sofía también le dio un bolazo a Pilar en una circunstancia muy parecida, y es que Pilar no se aparta, ¿vale? Yo creo que Cristina debería parar, pero lo cierto es que cuando la cruzada se abre tanto, la jugadora tiene la obligación de despejarla. Sí, hay que facilitar el juego, ¿no? Claro, para que tu rival pueda cruzar. Si no lo haces, pues lo pagas. Ahora 7-5 Cristina Gómez, y cuando la bola golpea en tu cuerpo y va directa a la pared frontal, es stroke del golpeador. ¿Siempre o cuando está por encima de la rodilla? No, evidentemente si entra. No, si te golpea. No importa dónde te golpee. ¿No? Es decir, el árbitro tiene que decidir si esa bola... época que sí, ¿no? Si esa bola entraba o no. No, pero yo creo que esa regla nunca ha existido. Es decir, ¿no? la bola llega a la pared frontal, sí o no. Si llega, da igual dónde te pegue. Pues yo creía que era por encima de la rodilla. Lo que pasa es que si te pega por debajo de la rodilla, lo normal es que vaya a la chapa. Nos preguntan sobre este frontis. Sí, bueno, ya lo hemos comentado. Lo hablábamos ayer, pero bueno, igual hay gente que se ha conectado. Bueno, hoy. Yo creo que la pista es espectacular. Es una nobleza fantástica. El suelo es perfecto. La reacción de las paredes es muy, muy buena. Es perfecta. Y para mí el único lunar que tiene la pista es el color del frontis. Y es que si no estás muy acostumbrado, hay un momento en el que pierdes de vista un poquito la pelota. Yo he jugado aquí en torneos y me ha costado un poquito, la verdad. Me ha costado un poquito. A mí más que por el color, la verdad es que los paneles me cuesta más. Yo soy más de pared lisa. Bueno, estamos en 8-5, Margot. Sí. A Cristina le faltan 3 puntos y ahora 2. Dos bolas de partido. Ha aguantado muy, muy bien el golpe para sacar una cruzada. Y como comentan, pues sí. Aquí, de hecho, se han jugado campeonatos de España en pista de cristal. No sé cuál fue la última. Bueno. Bola de partido. 10-5, 5 bolas de partido para Cristina Gómez, que de 5-3 abajo ha puesto un 7-0 de parcial. ¡Qué manera de cerrar! Así se termina un partido. ¡Qué manera de firmar así tu se quinto termina campeonato un partido. De España! Cristina Gómez, 3-0. En alrededor, o sea, de 25 minutos. No ha habido duda de quién ha sido mejor. Y bueno, enhorabuena para Cristina. Otro campeonato de España. Vamos a bajar a hacerle la entrevista, a conocer sus impresiones. Felicítala de parte de todos, yo perfecto, creo. Muchísimas gracias. Nada. Y nos Hasta estamos. Estoy con vosotros en un segundo.
Cristina Gómez, enhorabuena, para empezar. Imagino que estás encantada y feliz. Primera impresión del partido. Bueno, muchas gracias, lo primero de todo. La primera impresión, bueno, el primer juego sabía que eso tenía que hacer muy, muy duro, porque bueno, ella ha demostrado un nivel muy superior antes que la Copa de España y los partidos que la hemos visto jugar. Sabía que me lo iba a hacer muy duro. Es una chica que tiene unos golpes, para mí, matadores. Por ejemplo, su bow cortito. Y a mí que me lleven adelante, si no te leo bien el juego, me hace mucho daño. Y bueno, yo creo que ella también estaba un poquito nerviosa, quizá también un poco cansada. Ayer tuvo un partido muy, muy igualado con Sofía. También los nervios de una final, era la primera vez también que jugábamos. Y bueno, yo creo que también le ha pasado un poco factura porque le he visto que hacía muchos fallos. En mi opinión, Cristina, lo comentaba con Margot, a nivel táctico, la duda estaba en si ella iba a ser capaz de imponer su ritmo de bola y pegar, o tú ibas a ser capaz de impedirle tener ese ritmo de bola tan alto, pegando bien la bola a la pared lateral, jugando bolas con mucha calidad y encontrando buena profundidad. Y al final, el partido que se ha jugado ha sido el tuyo, porque ya ha podido pegar, pero no muchas veces. Claro, yo lo que he visto que sí que he conseguido hacer mi táctica, lo que tú comentabas. Creo que he conseguido bastante profundidad en el juego, romperle sobre todo el ritmo de juego, porque sabía que si me metía en su juego, que era darle duro, a mí me iba a pasar factura. También creo que se me han quedado algunas bolas en medio, porque bueno, cuando me mueve yo también me canso, y ahí por yo creo que por nervio o por querer hacer el punto cuando ya la tenía el golpe ganador, ha hecho unos fallos que a mí me han beneficiado. Ella te ha hecho daño con el boost a dos paredes, sobre todo cuando lo hace desde el cuadro de saque. Ese boost te ha costado mucho leerlo, ¿vale? Pero bueno, también es cierto que ha habido en algún momento importante que lo ha tirado. Recuerdo un 8-6 en el segundo, que le ha ido a la chapa y digo, ahora que lo tienes que meter, haces chapa y casi ha sentenciado el juego. De ella, aparte de pegar el ritmo de bola, tampoco te ha podido volear demasiado. No, por eso, porque creo que yo he intentado jugar también un poquito más paralelo, o quizás si hacía alguna cruzada un poquito baja. Sé que ella volea muy bien y a mí no me gusta que me volee. Entonces intentaba o bien pasarle por arriba, no, porque bueno, es más complicado, pero bueno, que me la pillara a bote pronto o jugar más bien en paralelo. Cristina, ¿cómo se hacen los taxis haciendo paralelas de drive? ¿Sabes lo que quiero decir? Porque has hecho cuatro taxis haciendo paralelas de drive, que es que las has dejado clavada. ¿Eso cómo se hace? ¿Es muñeca o es inspiración divina? Pues bueno, también se consigue viendo muchos partidos, diferentes jugadoras y demás. Y sí que es verdad que estoy intentando entrenar, ¿no? El aguantar un poquito el golpe para crear un poco de incertidumbre a la jugadora. Porque sí que hay muchas jugadoras que leen muy bien el golpe, sobre todo cuando jugamos muchas veces. Ya sabemos el estilo de juego, sabemos en qué golpe vamos a hacer. Entonces estoy intentando engañar un poquito con eso. Porque sabes que mi golpe fuerte precisamente no es darle muy fuerte a la bola, sino yo soy más de colocarla. Bueno, yo creo que es cierto. Lo que pasa es que hay, a ver, ahora en serio, hay mucho jugador que es de toque, que es de calidad de bola, que no es jugador de ritmo, pero es de toque y calidad de bola y no de ritmo porque son incapaces de poner ritmo. Pero yo creo que en tu caso es cierto, tienes razón en que eres más de toque y de calidad de bola, pero no es porque no puedas meter ritmo, porque a ti la bola, cuando quieres que te corre un montón, ¿vale? Yo creo que ahí, a ver, la clave puede estar en cuánto tiempo eres capaz de estar pegando. Efectivamente, ahí tengo que mejorar mi físico y sobre todo la forma de mi juego, porque es siempre colocarla. Y llega un momento que a ciertos niveles, que es lo que me ha pasado en los campeonatos anteriores que he jugado, en el Tour Profesional, que me falta ese ritmo de bola. No puedo estar colocándola siempre porque las top 20, 30, 40 del mundo no la colocan y pegan fuerte. Entonces a mí me falta esa segunda parte. Cristina, creo que te vas al Windy ahora. ¿Has entrado? Cuéntanos eso. Pues por sorpresa, justamente antes de entrar a este partido, he recibido un email de la PSA que se había dado de baja una jugadora. Y bueno, primero contactan contigo a ver si estás disponible. Y bueno, ahora mismo le voy a escribir que por supuesto, y en 10 días me voy a Chicago, al Windy City. Pues Cristina, enhorabuena. Muchísima suerte en el próximo torneo PSA, que será una rival seguro que dura. Y te deseamos lo mejor en este año 2022, que yo creo que para ti no ha podido empezar mejor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, acabamos de ver las impresiones de Cristina, que está feliz como una perdiz, está encantada. Yo creo que, a ver, sé que venía con mucha ilusión de repetir Campeonato de España. El año pasado no pudo ser porque perdió con Marta Domínguez, vuelve a recuperar el trono. Y bueno, yo creo que merecido, esta final ha sido mejor, no ha habido otra lectura. Despedimos unos minutos la conexión y en muy poco llegamos ya con la final masculina entre Borja Golán e Iker Pajares. Hasta dentro de unos minutos.
Bueno, buenos días de nuevo desde Milladoiro, Santiago de Compostela, desde el Club de Spa Santiago, marco perfecto para este Campeonato de España 2022 masculino y femenino que se está celebrando aquí. Os habla Chimo Marmaneu, como todo el fin de semana, y para retransmitir la final masculina nos acompaña el presidente de la Federación Española de Squash, Pablo del Río. Pablo, buenos días. Hola Chimo, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo ves el partido entre Borja e Iker? Bueno, un nuevo enfrentamiento entre los dos favoritos al torneo. Y bueno, para mí la gran duda estará en cómo habrá recuperado Iker después del enorme partido que jugó ayer con Bernat. Y también con qué sensaciones acabaría, porque el último juego por lo menos creo que sí que lo jugó muy bien, a pesar de que a Bernat le entraban muchas bolas y se lo podía haber llevado también, pero... Sí. Yo hablé con bueno, le hice la entrevista a Iker, luego hablé con Víctor, me comentó que había entrenado muy mal toda la semana, que había estado le había afectado un poquito los nervios del torneo y que no había entrenado bien, que de alguna manera el hecho de, y eso me lo dijo Iker en la entrevista, que el hecho de tener que defender título, que le estaba pesando un poquito y que bueno, que no se había sentido bien en ningún momento. Y yo creo que el partido con Bernat fue más de desgaste emocional que físico. Es decir, fue un partido largo, pero no fue tan intenso. Yo creo que tanto Iker como Bernat han hecho partidos posiblemente más cortos, pero más duros. Sí, hubo muchos errores, sí, por parte de los dos, además. El ritmo creo que lo estuvo controlando todo el rato Bernat. Sí, todo el rato Bernat. Pero es verdad, lo que tampoco, o sea, lo que creo que también puede ocurrir es que ese desgaste emocional también cansa. Sí, y fatiga mucho. Y me dijo Iker que estaba muy contento por haber tenido la fortaleza mental de recuperar un 2-0, 6-3 abajo. Sí. Y a mí me dio la impresión de que para él fue como una especie de liberación. Sí. De decir, me quito esto de encima. Y bueno, yo me imagino Iker para eso es súper profesional a nivel de alimentación, de estiramientos, de nutrición, de recuperación post partido, de suplementos, todo eso lo lleva a rajatabla y yo creo que físicamente va a estar entero. Sí, yo también lo creo porque, bueno, está en la mejor edad probablemente para este tipo de experiencia, ¿no? De dos partidos duros en 18 horas y bueno, está en el mejor ranking de su vida y ayer, claro, sacar ese partido adelante te dice mucho de la madurez mental que ya tiene, ¿no? Porque a lo mejor hace solamente un año no hubiera sido capaz. Sí, lo deja ir. Sí. Y bueno, y enfrente tiene a un Borja Golán con 39 años. Borja me comentó ayer en la entrevista que su idea es seguir compitiendo en Europa, en el circuito mundial, en principio hasta mayo, junio. Y me dice, pero bueno, Chimo, ya veremos, sí. Nunca se sabe. Sí, yo le veo, o sea, parece que no pasan los años, ¿no? Parece, sí. Es que está perfecto. Está muy bien. Y luego además ha tenido un cuadro, él nos lo reconoció ayer, un cuadro bastante mejor que el de Iker. Ha estado por partido, pues ha estado media hora por partido, no ha estado más, llega entero. Con Iván hizo un partidazo, no le dejó entrar en ningún momento y ese ya era un buen examen, ¿eh? Sí. Y lo ha sabido resolver, pues era lo que él necesitaba para este torneo, llegar en las mejores condiciones a esta final. Él el trabajo lo ha hecho, ¿no? Y Iker también, porque sacó un partido adelante que lo tenía muy... Bueno, yo creo que el partido, si Iker consigue imponer un ritmo alto de bola, consigue hacer un primer y segundo juego duros, y por lo menos, es decir, yo creo que Iker tiene que intentar ganar uno de los dos primeros juegos y que cuando lleven dos juegos lleven alrededor de 40 minutos jugando. Sí. Si Iker consigue eso,
yo creo que lo puede tener bien. Y Borja tiene que intentar ralentizar al máximo el ritmo del partido, tiene que intentar cortar la capacidad que tiene Iker de hacer puntos largos y duros. Me imagino que usará el globo. El globo, mucho. Que, sí. Tanto, que también tanto partido le saca. Y paralelo, también desde atrás globo paralelo. Exactamente. Sí. ¿Vale? Y luego pues intentar atacar cuando Iker le deje bolas. Ayer durante el partido, especialmente en la primera mitad del partido de Iker con Bernat, se vio que a Iker le resultaba sencillo generar ventajas en el rally, generar bolas débiles, pero una vez conseguía esa bola abierta, le costaba o mantener la presión, o sea, no solo terminar el punto, es que incluso seguir manteniendo la presión, es decir, prácticamente Bernat conseguía volver al equilibrio con uno o dos golpes. Con un globo. Sí, mientras que cuando era Bernat quien metía la presión e Iker dejaba la bola abierta, Bernat o terminaba o por lo menos mantenía esa presión. Efectivamente. ¿Vale? Ahí Bernat tiró un poco de calidad de golpe, de recursos delante, de muñeca, y a Iker le costó mucho. Sí. Y hasta que Iker no se soltó y no empezó a jugar bola delante, especialmente en el quinto, no se impuso. Sí, por eso él, siendo optimista, tiene que pensar, bueno, yo creo que voy a estar más suelto con el brazo, ¿no? A la hora de atacar, porque no empezó a atacar bien hasta el quinto, no se atrevió a hacer algo un poquito diferente hasta el quinto, y hoy lo va a tener que hacer, ¿eh? Sí, él en la entrevista nos lo reconoció, dijo, es que no me encontraba cómodo, había mucha bola que yo sabía que tenía que poner delante y no la estaba poniendo delante. Y bueno, vamos a ver qué da de sí. Voy a poner el cronómetro a cero, Chimo. Sí. Bueno, ahí con que tiene el árbitro Sergio García, de Madrid, con que le preguntas a Sergio la duración, yo creo que el ranquedín te la da. Pero bueno, no está de más. Bueno, por supuesto, este último partido del torneo cuenta con video review y cuenta con referee decision únicamente para decisiones de árbitro. Desde lo que sí está claro, Chimo, creo que coincidirás conmigo, es que es en los últimos años es la oportunidad de oro para Borja, ¿verdad? Sí, no es. A ver, iba a decir que es la última. No, nunca es bueno decir este tipo de cosas con Borja Golán, pero bueno. Vamos a ver, 0-0. Bueno, no, ya salió un pelín tarde, ¿verdad? Boost a dos paredes. De Borja Golán. Ya te dice mucho de sus intenciones. Sí. Iker intenta la contradejada y se le queda en la chapa. 1-0 para Borja. Uf, baja, sí. Ha sido baja, sí. Ha sido baja. Borja lo ha concedido, deportividad absoluta, 1-1. Borja tiene las dos vertientes, ¿eh? Él siempre te dará los dos botes, siempre sí. Te dará la chapa y luego cuando considera que tiene razón en las decisiones de árbitro. Es muy emocional, sí. Vamos a ver esta decisión. Bueno, Pablo, opinión. Para mí es led, está bien. Para ti es led. Más adelante en el partido puede ser no led o stroke, pero bueno. Cerquita ha estado, ¿eh? Cerquita ha estado, ¿eh? Yo esperaría un poquito más a ver cómo van a chocarse los jugadores antes de interpretar lo que ha pasado ahí, ¿no? A ver. Con Borja suele haber bastante
bastante choque en esa esquina izquierda, sí, sí, y sí. Es interesante ver cómo... Bueno, la última vez que jugaron estos dos fue en Valencia. En el Memorial Eduardo Palanca, Eduardo Palanca ganó Borja 3-2 en un partido durísimo. Y especialmente en el quinto juego se produjeron muchas interferencias precisamente en esa esquina. Sí. Y hubo alguna decisión un poquito polémica. ¿Te acuerdas de ese partido, Pablo? Sí, sí, sí. Fue un partido tácticamente muy bonito, uh-huh. Muy bonito. Jugaron los dos muy bien. A lo mejor Iker podía haber jugado un poco más agresivo en algunos momentos, pero es que Borja era un poco como ayer y Bernat. Uh-huh. Tenía muy claro lo que tenía que hacer y ese día estaba muy fino. Uh-huh. Se salió. Los dos puntos de Borja han sido dos errores forzados de Iker Pajares. Sí. Ahora el intento de globo paralelo defensivo se le ha ido por arriba. Yo en estos primeros puntos estoy viendo a Iker moviéndose un poquito agarrotado. Uh-huh. Este error, por ejemplo, ayer no cometió ninguno. Sí, ninguno. Ahí muy deportivo Iker Pajares jugando esa bola. Sí. Y de un contacto que afecta. No uh-huh. impide el swing, pero lo afecta. Sí, sí. Que genera un silet normal y corriente. 2-1 Borja Golán. Muy bien, Iker. Este tipo de puntos le pueden dar mucha confianza. Sí, ¿sí? Y además está jugando unos puntos que ayer no intentó. Está tomando decisiones diferentes. De jugar delante distintas ayer. 2-2. Dejada, globo. Esta secuencia la vamos a ver un montón. Sí. De momento, yo creo que es el primer error no forzado de Borja. Sí, por dos de Iker. Por dos de Iker. 3-2 para Iker Pajares. Muchos fallos para un inicio de una uh-huh. final, pero bueno, los nervios. Jugando la bola, se agradece. Chapa. 3-3. Se nota, se respira el respeto que se tienen. Sí, 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 sí. Sí. Ya no es la situación, la final, sino el... Sí, porque Borja es una leyenda viva, todavía en activo, e Iker es el actual campeón. El jugador español que tiene mejor ranking mundial.
balón. Ah, y lo saca. Yo no sé si han sido... Eso es esto. Sí. ¿Eso qué es? ¿Un toro? ¿Es bueno, no? Sí, ya es bueno. Sí, vale. 4-3 en tierra. Bueno, sacar stroke. 4-3. Borja se pone por delante un punto. ¿La sacó bien esa? Yo la vi rara, muy rara, sí, tan rara que yo la hubiera parado. Sí. Pero el árbitro la ha visto buena. Alta. 5-3 derecha. ¿Cómo se llama eso? Skip boost. Sí. Chimenea desde atrás, skip bows mejor, ¿no? Sí, skip bows, pero de globo, ¿no? Es una cosa un poco extraña. De momento, 5-3 para Borja. Iker, esas bolas tendría que tener un poquito más de precisión. 5-3 derecha. Un led normal. Sí. Cinco, tres. El uso del globo en el partido de Valencia fue espectacular. Para la profundidad con la parada de revés. Claro, en las 6 situaciones anteriores en las que ha voleado pudiendo atacar, ha atacado y ahora ya en la séptima le ha amagado hacia delante y... Pues parece que se va un poco en el marcador, 6-3 para Borja Olano. Me manda un WhatsApp Nilo Vidal. Me dice que el nombre del golpe, en su opinión, es Speed Boost. Ah, Speed. Bueno. Yo eso en los 90 se llamaba... Skip. ¿No? Skip Boost o algo así. Pero bueno, ahora es como diferente. Ni lo pide. Muy bien. Ese es el tipo de puntos que yo creo que Iker puede... Sí, puede intentar. Que más que hacer un winner, es una situación favorable en la que utiliza su cuerpo. Ayer en el quinto juego hizo 2 o 3 de esas. Y va más con su estilo que... Esas bolas debería intentar jugar más delante. Porque cruza bien, sí. pero no castiga al rival. Sí, y además delante, pero utilizando su cuerpo, que es donde realmente puede hacer el daño, más que en una dejada ganadora. Bueno, de momento, Borja, 2 puntos arriba. ¡No! Sí. Canta stroke para Iker, para mí muy claro. Muy claro, sí. Sin embargo, el que me manda el WhatsApp ahora es Alex Garbi, que dice skip boost, ¿vale? Skid, como... Sí, como nosotros. Como nosotros, vamos. Hay que decir que, puestos a hacer caso a alguien, yo me quedaría más con Alex, no por nada, ¿eh? Sino porque Alex lo hace bastante y lo hace espectacularmente bien. ¿Vale? Y le sale muy fácil, con muy poco swing. Le sale de cine. Te pasa un misil al lado. ¿Qué es esto? De momento 5-6. Dejada desde atrás. Contradejada de buena contra. Sí.
volvemos a jugar atrás. Borja Valán jugando muchísimo adelante. Sí. Muchísimo. ¿Cómo ha cambiado el juego con los años, eh? Sí. Antes trabajaba más el punto atrás, uh-huh, para, uh-huh, para buscar la oportunidad adelante. Ahora parece que lo trabaja adelante. Yo creo que ahí Iker. Downlet. Vamos a ver, Pablo, a ver qué te parece. Sí, para mí es led porque. Si fuera un poco la dejada no es buena. No es buena. Lo que pasa es que se pega. Busca un poquito el cuerpo de Borja, ¿no? Sí, pero es que la línea es, yo creo que es esa. Sí, la línea es esa. Y la dejada no es la mejor. No. Pero bueno. Si hubiera sido un poquito mejor la dejada, puede, uh-huh, puede ser no led, uh-huh, pero. Estamos en 5-6. Creo que Iker ha soltado un poquito ya el cuerpo y se está moviendo mejor. Uh-huh. Se anticipa un poco más ya. Fantástico el globo de Borja. Sí. Bola abierta. Aquí le ha hecho daño. Lo ha trabajado bien, ¿eh? Le trabaja adelante en cuanto puede. Lo ha trabajado muy bien. Aguantando el golpe arriba y luego la capacidad que tiene Borja de acelerar con la muñeca o el antebrazo. Es tremenda. 7-5. Para Borja Golán. No llega a 15 minutos de partido. Globo, contra dejada. Lo está moviendo bien. Ha sido un punto adelante, de condicionado adelante. Lo está, Borja está moviendo muy bien a Iker, ¿eh? 8-5, ha cogido 3 puntos de ventaja y yo creo que de momento se está jugando el partido de Borja. Yo creo que lo ha planteado con voy a atacar en cuanto pueda, uh-huh, y de vez en cuando cambio atrás. Uh-huh. Muy bien. Salvo el error que cometió al principio del juego, yo creo que no ha cometido ninguno más. Sí. 9-5. Apuntaba Tony Griffin, uh-huh, que es skid, boost y viene de skid, que es resbalar. Vale. Entonces, tenía yo razón entonces. Derecha. Borja coge 2 puntos de ventaja. Netball. Yo aquí como árbitro les diría a los dos, a ver Borja, tienes que aclarar más y Iker tienes que buscar la línea correcta. La bola. Y en la siguiente decisión ya no repetiría led. Uh-huh. Ya me inclinaría por el que más de las dos cosas haga. O no led o stroke. Eso es. Uh-huh.
Es otra vez el globo. Sí, en este esquema de Borja el globo es fundamental. Pide LED. A mí esta no era no LED para mí. Vamos a ver si no está en la repetición. Además ha hecho un... No la tenemos todavía, ¿no? No. De momento no. Estarán todavía los productores volviendo a la normalidad también. Bueno, hay una mala suerte. Lo que pasa es que ambos han aceptado la interferencia. Yo creo que lo ha hecho muy bien a Iker, porque si no defiende su espacio, claro, va a sufrir mucho en esas esquinas. Uh-huh. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Porque es vital que cuando él tenga la oportunidad de contraatacar, como esté incómodo, pierde las pocas que va a tener. Cuando un jugador pone una bola, digamos, débil, tiene que pagar un precio, y es que su rival tiene derecho a ocupar el espacio que le corresponde para jugar la bola con total libertad. Y es lo que ha pasado. Y es lo que ha pasado aquí. Y eso a él le va a dar más confianza a la hora de de que Borja le lleve adelante más que le atacar. Muy bien. ¿Se nos ha vuelto a ir la luz? No, ya está. Vale, menos mal. 4-2 Borja. Iker está seriamente preocupado. Es ahora que, mismo. Sí, porque el partido. Están jugando el partido de Borja. Sí. Y yo no lo veo nada cómodo. Yo creo que Borja no. El ritmo de partido y el tipo de partido que se está jugando, Borja no sufre. Hay un noleta ahora. Me parece correctísimo. ¿No? Vamos a ver si nos dan la repetición. Nos quedamos sin repetición. Vamos a ver. No hay video review, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no hay repetición. No, creo que no la tenemos. No sé si en el control técnico igual no nos puede ofrecer la repetición, pero bueno, de momento Borja no ha decidido no apelar la decisión. El punto es para Iker Pajares. Sí, la apeló, ¿no? No, lo ha pedido. No hay. No hay. Comunicarle que no hay. No hay video review disponible. Ahora, a ver, espera. Sí que hay. Un momento, que nos están dando ahora. Vamos a ver. Nolet. Nuevamente globo. Thank you.
perfecto. Muy bien. Girando la muñeca, acelerando la bola, pillándola contra pie. ¿Te has dado cuenta que ahora no ha ido tan adelante tan pronto? Uh-huh. 5-3. No le interesa, ha habido dos puntos que ha perdido. Sí, Borja está manejando los tiempos a la perfección. Y Iker ya ha encontrado soluciones arriba, adelante. Es muy interesante lo que pase en estos siguientes puntos. Nuevo globo. Creo que hay momentos en los que a Iker se le está quedando un poquito corta la bola, ¿eh? Sí. Baja. Ahora hay una chapa de Iker. 6-3. Bueno, a destiempo. 6-3 para Borja. ¿Cómo ha manejado el marcador en estos dos puntos? Uh-huh. Iba 4-1, ¿no? La verdad es que Borja, yo creo que está jugando un partido, se le ve muy cómodo. Milimétrico. Sí, muy convencido, calculado. Muy convencido de lo que está haciendo. Y que, en cambio, se le ve incómodo. No. Sí, ahora estaba entrando un poquito. Eso es. Muy bien. Ahora la contradejada sí que ha sido perfecta. Y es clave que Iker, que Iker consiga hacer buenas dejadas cuando le manda adelante. Claro, el problema es que si Borja hace boost y se da cuenta de que Iker no se lo hace pagar, va a seguir haciéndolo y llevándolo. Casi toca esa bola el techo. Uf, ahora el boss es buenísimo. Uf. Y la contradejada también. Muy bien. Y ahora, en esa guerra de guerrillas, normalmente gana Borja, ¿eh? Está muy rápido Borja, ¿eh? O sea. 7-4. Con 39 años y salir tan rápido de la ATS. Es impresionante. Estamos en 7-4 para Borja. Borja de momento mantiene una ventaja, bueno, cómoda entre comillas. Estamos a mitad del juego. Wow. Muy bien ahora. Uf. Frustración de Iker Pajares, ¿eh? Eso es anti-Iker. Es sintomático. Debería haber una advertencia del árbitro al respecto. Por maltrato de raqueta, un simple warning, pero bueno, por lo menos una mención que de momento no se produce y no se va a producir. Es que no, ve que no puede hincarle el diente. Ahora las chapas de Borja, 5-8. Ahí, al final, Pablo, por mucho que Iker esté el 23 del mundo. Y esté en plenitud de forma y en fin. Borja es un jugador que con una experiencia brutal. El gol. Con una experiencia brutal que ha sido 5 del mundo y que tiene un conocimiento del juego espectacular. Y aunque tenga 39 años, si tiene una buena mañana y está rápido y está bien, ya calenta bien y tiene la mano fina, todavía puede ganar a cualquiera. Le puede ganar a cualquiera. A cualquiera. Porque tiene una táctica muy muy buena. Segundo error consecutivo no forzado de Borja. 6-8. Sí, que le permite acercarse en el marcador. Sí, le da una chance, le da una oportunidad a Iker en ese segundo juego. Muy bien, Iker. Esta vez sí que Borja no llega. Tiene que soltarse si quiere ganar este partido. Uh-huh. No lo va a ganar como el de ayer. Uh-huh. Dos seguidas sería mucha casualidad. Uh-huh. Tiene que soltarse. Uh-huh. Si quiere competirlo. Uh-huh. 7-8. Es que además tiene que romper ese equilibrio que está teniendo Borja. Sí. Esa seguridad tiene que generarle dudas. Si no, es muy difícil. Uh-huh.
¡Qué bolón! ¿Podría haber pedido? Pablo, ¿tú qué opinas? Podría haber pedido, pero agradezco que no lo haya que hecho. No lo haya hecho, sí, sí. Porque un compromiso. La podía jugar perfectamente. Oh, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, Iker. Bueno, ahí está sacando el ranking que tiene Iker, ¿eh? Uh-huh. Es 8 iguales. Es muy meritorio. Uh-huh. Es verdad que ha hecho dos errores Borja, pero él ha jugado muy bien estos, uh-huh, estos puntos. Ha hecho dos errores Borja, dos golpes ganadores. De Iker adelante. Un bows y una dejada. Sí. Y estamos 8-8. Eso le da la información de que anda. Si adelante también puedo ganar puntos con relativamente facilidad. Uh-huh. Buena, fue buena. Sí, sí. Se atreve otra vez con la dejada. Uf. Pega la bola a la pared. Uah. Defiende perfecto Borja. Y Iker también. Qué tensión, ¿eh? Sí. 8 iguales. Uf. Otro gol. Llegó. Qué bola más difícil. Sí. Juega un led. No, no, no. Aclaramos para los telespectadores que cuando un jugador hace uso del video review y el video review, digamos que revoca la decisión del árbitro, el jugador mantiene su derecho a seguir solicitando el video review, pero cuando solicite el video review y la decisión confirma la decisión del árbitro, pierde ese derecho y no lo recupera hasta que llegue al tiebreak. Si empataran a 10, Borja volvería a tener un video review. De momento, tal como está el juego con 8-8, el único que tiene video review es Iker Pajares. Esa bola es mala. Sí. Pega primero en el suelo. 9-8. Esa bola yo no sé por qué la ha fallado. Igual un poco de cansancio de ayer, de todavía agarrotamiento. Uh-huh. Bien defienden los dos el paralelo de revés, ¿eh? Sí. Ahí otra vez perfecta. Mira que es difícil hacer eso. Sí, en esta pista se tiende a pegar mucho la pelota a la pared. Eso es cierto, es muy noble, ¿eh? La pista. Uf. Qué buena. Uf, buscando la quinta esquina. Y la esquina y el cuerpo, ¿eh? Y sí, el blocking del cuerpo. Ahí la defiende Borja. ¿Mejor punto del partido, sí, Pablo? Sí, y además por el momento en el que estamos, ¿eh? Uh-huh. Otro globo. Menudo globo. Durísimo. Durísimo. Bueno, marca de la casa, ¿eh? Sí. 10-8. Pues se le pone muy de cara a Borja Olá en este partido ahora mismo, ¿eh? Efectivamente. Muy de cara. Vamos a ver si eres capaz de volver. ¿Cómo ha vuelto? Me hubiera gustado que ese nick que se ha jugado Iker le hubiera entrado. Uh-huh. Por el bien del partido, uh-huh, de la uh-huh final. Porque habría sido 9 iguales, la confianza uh-huh que coge, el momento del partido. El pronóstico que hemos hecho al principio de que los globos de Borja iban a ser decisivos. Iban a ser decisivos, se confirma. ¿En qué momento, menudo uh-huh globo? Es muy difícil en una uh-huh pista tradicional de estas, uh-huh, no en una de cristal, hacer un globo ganador. Uh-huh. Sí, pero y aparte, cuando los haces bien, eso castiga al rival una barbaridad.
el esfuerzo que te supone ir para atrás. Sí, aunque no sea ganador, ya, ya hace mucho daño, pero ya ganarlo. Dalet, acertadamente, en mi opinión. Bola de juego, 10-8 Borja, dos bolas de juego por delante para ponerse 2-0. Otro globo. Otro globo. Curioso que en el punto, en la bola de juego, es donde más paciente esté siendo en todo el partido. Silet. ¿Tú crees que debería haber jugado esa bola, Pablo? Yo creo que ha hecho bien en pararla. Había riesgo de evidente, contacto. Riesgo evidente de contacto, sí. Si la juega, va a jugar muy incómodo. Muy buena contra. Al final se separó. Wow. Bueno, aguantando el golpe, jugando la paralela, 2-0 Borja Golán. 2-0, se le ponen súper cuesta arriba a Iker. A ver, ¿cuánto tiempo llevamos de partido? Míralo. Ya te lo digo. 41-35. Bueno, yo creo que el objetivo, lo esperado, lo esperado, 20 minutos por juego. Lo que pasa que, claro, el problema es que Borja, y además a Borja no se le ve ni señal de fatiga, ni señal de estar sufriendo, es más bien al contrario. Sí. Está cómodo, está en su pista. Sí, salvo dos chapas que hizo ahí, sí, en medio del juego, se puede reprochar absolutamente nada. Le están saliendo las cosas, está llevando el partido con su bola, con su ritmo. Con su ritmo, cuando quiere ir más adelante va más adelante, cuando quiere ser más conservador también le funciona. Le funciona. Entonces es... Yo, si fuera el entrenador de Iker, sinceramente, ahora más que darle ánimos y decirle que no tiene nada que perder, que arriesgue, que va 2-0 abajo y que sea un poquito más agresivo, no sé qué táctica decirle. Es que al final, a ver, son dos jugadores con un equilibrio entre ellos absoluto, es decir, hay una igualdad evidente. Iker tiene 25 años, Borja tiene 39. Lo que pasa que, bueno, momentos, carreras profesionales distintas y sobre todo momentos distintos, edades distintas. Pero el potencial actual de ambos yo creo que es muy parecido. Se están ganando mutuamente en los últimos 2 o 3 años. Sí. Pero si Borja tiene el día bueno y sale la calidad de jugador que ha sido top 5 y que ha dado guerra a los mejores jugadores del mundo de los últimos 15 años, casi todos los top 10, ¿vale? menos de los últimos top 10, sí, menos a Matthew, que yo creo que no le ganó nunca. Ha ganado Wistrop, ha ganado Gaultier, ha ganado Mossad, ha ganado Assur. Bueno, Assur un lesionado. Assur no le ganó, pero un partido, pero se lesionó Assur. Sí, sí. Vale. Y luego hubo un 3-2 en un Open británico a favor de Assur, sí, que Borja se puso 2-0. Pero bueno, quiero decir que Borja ha estado en la élite absoluta del squash. Entonces, cuando Borja tiene un buen día, está cómodo y tiene la muñeca bien y él está a gusto en la pista. Está en casa, sabe que es un rival de una entidad brutal. Sí. Él, alguna vez hablando con él, a mí me ha dicho: mi única duda ya de cuando cumplo años es qué tal me voy a mover ese día, ¿no? Ese día estoy un poco suelto, pues siento que puedo ganarle a cualquiera. A cualquiera. Y este torneo le ha salido todo de cara, el cuadro, y además él ha aprovechado sus bazas porque no ha perdido ningún juego con nadie ni se le ha acercado. Bueno, vamos a por el tercero. Sería sumar un título más a su palmarés. Decimoséptimo. Decimoséptimo. Impresionante. Campeonato de España.
Codina, el último, ¿qué edad tenía cuando fue campeón de España por última vez? ¿38 puede ser? Pues parecido, no sé, sí, sí. Uf, ahora el globo es de Iker. Sí, hacía tiempo que Borja no hacía una dejada en ese lado, uh-huh. Desde el stroke, uh-huh. O desde el no-let. Sí, Borja, yo creo que lo procesa todo, ¿eh? Es decir, es un analista de riesgo-beneficio impresionante. 1-0 de Iker Pajares. Nolet, piden el video review. Vamos a ver que nos den la repetición. Aquí está. Para mí, Iker busca a Borja y tiene una línea por la derecha a la bola muy clara y se preocupa más de buscar al jugador que de buscar la línea de la bola. Nolet. Pablo, opinión. Pablo está temporalmente out, pero bueno. Seguimos nosotros. Aquí hay Iker, ha aguantado muy, muy bien. Ha aguantado muy, muy bien el golpe. Y con una cruzada cortita ha conseguido terminar el punto. 2-1 para, 2-1 para Iker Pajares. Iker Pajares. Pablo, perdona, Chimo. Te preguntaba por la apelación, ¿viste Nolet ahí? No vi la jugada. Me han comentado que los comentarios se oían bajitos y se lo estaba diciendo a producción. Bueno, me alegra ver la reacción de Iker. Uh-huh. Bueno. Perfecto, Borja. De nuevo de muñeca. Momento Iker Pajares, un punto por delante, el famoso skip boost. Sí. Skip con D. Sí. Buah. Ahí Iker, le ha castigado. Muy bien, ahora los dos juegan la bola, ¿eh? Uh-huh. Ahora no van a pedir. Sí, el no-let genera un efecto benéfico milagroso. Tres iguales en izquierda. Estoy mirando. Tres iguales izquierda. ¿De qué se queja Borja? De que ha maltratado la raqueta otra vez. Por segunda vez, ¿no? Sí. Vale. Hombre, a ver, si en la primera se lo hubiera dicho, ya hemos comentado, sí. Ahora no hubiera pasado. Y Borja, si puede arrancar 5 o 6 segundos a... Sí, bueno, yo creo que Borja en este momento, cuanto más se preocupe del siguiente punto, mejor. Da un let. Sí, para mí también. Que lo aceptan los dos jugadores sin problemas. Seguimos 3-3. Tres iguales. Qué difícil es arbitrar, ¿eh? Es muy difícil. Esas esquinas son horribles. Vamos a ver la jugada. Bueno. Puede ser punto también. Puede ser punto. Porque la bola de Iker salta. Va hacia Iker luego. Salta. La línea vale. No... También es cierto que Borja en estas jugadas lo primero que hace batan a saco que... es ir al cuerpo, ¿vale? Sí. Y... entonces no facilita la labor del árbitro. Pero bueno, a mí me ha gustado que el árbitro ha dado dos no leds, sí, que lanzan un mensaje. 4-3 para Iker Pajares ahora.
Nuevo globo de Iker, de Borja, perdón. Contradejada. Ahora es Borja quien va atrás. Profundidad, buena profundidad de Iker ahora. Uy. Ay, es un fallo de 30 centímetros en la chapa. Cambio, cuatro iguales. Que le da a Borja el 4 iguales. Yo creo que al final la suma del cansancio físico, que algo tiene que notarlo seguro, uh-huh. Lo de ayer. Algo y bastante, ¿eh? Uh-huh. Pero lo que añadido a lo que tú comentabas de la falta de claridad de ideas durante todo el fin de semana, sí. Le está matando. 5-4, sí, yo creo que anímicamente, sí. El lenguaje corporal de sí. Iker no es bueno. Y he unido a que Borja pues, se le une, se, uh-huh. Se le juntan todas las condiciones uh-huh. favorables para este partido. Uh-huh. No, encima, claro, el público va a la mayoría con él. Obviamente. Estamos 5-4 para Borja, un punto arriba. Esto. Pues esto se está... 6-4. A saber lo que le está pasando a Iker por la cabeza ahora. Situaciones difíciles. Yo creo que Iker... 6-4. Es cierto que ha llegado aquí teniendo toda la presión del torneo. De favorito, claro. Claro. Y... Borja está haciendo un partido sensacional. Menudo globo, otra vez. Uh-huh. Es que no ha dado la menor señal de debilidad, Borja. Uf, menuda dejada. Muy bien, muy bien. Y él lo sabe, por eso ha hecho una buena dejada y ha aclarado tanto. Sí, sí, dice, sí, le voy a dejar ir, no vaya a pedirme no, LED. No, no, y... no me saque el LED, ¿no? No busque la interferencia. Sí. Estamos ahora 5-6. Cinco, seis, ¿no? Bueno, yo creo que se está jugando el partido ahora. Es decir, si Borja hace un par de puntos, para Iker se le va a poner muy, muy cuesta arriba. Iker tiene que darlo todo ahora. Wow. Otra vez los globos. De Borja haciendo daño. 7-5. Ahí no la puede sacar. Igual si hubiese intentado el boost, sí. En vez de la paralela, lo hubiera tenido es más que, sencillo. Es que hoy no le sale nada al pobre. Sí. Muy bien. Una Iker perfecto, cambiando de lado. 6-7. De todas maneras, Iker no está jugando tampoco tan mal. Es la falta de confianza. Uh-huh. De... No, y sobre todo porque es que Borja está jugando muy bien. Sí. O sea, ahí hacía tiempo que no Borja no cometía un error no forzado. Sí, además Iker... es que viene a cuento una dejada de resto, uh-huh. ¿Sabes? Sí, bueno. Hombre, si le sale, dices, vale, sí, pero si todo lo que estás haciendo en el partido te está funcionando, ¿por qué cambiarlo, no? Sí, estamos en 7 iguales. Muy poco. Está cansado también. Sí, ya. Son errores no forzados. De cansancio. De bolas, en principio, normales. Sí. Vale. 8-7, 8-7 para Borja.
vamos a ver esta jugada. Pues puede pedir el review Iker. Vamos a ver. Puede pedir el review. Aquí Iker. Bueno, yo no creo que sea stroke, ¿eh, Pablo? Yo sí lo hubiera dado. Yo es que la bola cuando bota, el efecto del bote es pegarse a la pared. Sí. ¿Vale? Si te fijas ahí, la pelota bota y se vuelve a meter en la pared. Entonces, aún así, es tan alta que para mí. Pero ¿tú crees que hay golpe ganador? Es que está en la línea y la bola uh-huh. es muy, muy, muy uh-huh. alta. Para un jugador de estos, el hecho de que vaya pegada solamente creo que sea suficiente argumento. Que la puede jugar es evidente, pero que haya golpe ganador, yo ahí tengo mis dudas. Es que está casi en el swing uh-huh. para mí, ¿sabes? Uh-huh. Da un paso adelante Iker ahí. Uf. Ahí muy bien. Es increíble, joder. Vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo ves claro, Pablo? Sí. Para mí, no let. ¿Vale? En mi opinión, la bola Iker busca el cuerpo. Sí. Esa es diferente a la de antes. Es distinta. Por eso, a estas alturas de partido, ya tiene que ser let o no. Sí. O sea, no let o stroke. No let o stroke. No hay término medio. Bueno, Borja se va a 9-7. Dos puntos para... Su 17º Campeonato de España. Campeonato de España. Un punto. Antes de que acabe el partido, yo me quedo... A ver si coincides conmigo uh-huh. en la gestión de la situación de Borja Golán. De maestro. De maestro. Bueno, es que es 39 años, 20 años profesional. Pero cómo no ha podido estar nada nervioso en este partido. Sí. Es impresionante. Hacía mucho tiempo que no se le ponía tan de cara. Tres bolas y de lo ha aprovechado para Borja. Otra vez no ha tenido suerte a Iker. No es su día. Estaba bien jugado. Vamos a ver, dejada, cruzada al centro. Buah, qué tensión. Paralela de Borja. Uf. Iker sufriendo, Iker sufriendo. Sí. Y partido para Borja Golán. 17º Campeonato de España. Impresionante. Impresionante partido de Borja Golán. 4 años más tarde. Sí. Absolutamente merecido. Absolutamente merecido. Enorme Borja. Y ha hecho un partido de maestro. Sí. No ha dado opción a Iker. El partido ha sido... La calidad del partido de Borja Golán ha sido superior a lo que yo creo que... Se ve, se puede percibir la gestión, cómo ha asumido él el peso del partido desde el principio. No ha dicho, a ver qué hace Iker, no. Voy a imponer mi ritmo, mi juego, mi plan de juego. Desde el principio, dejadas, boost, globos, muy pocas paralelas atrás seguidas, solamente cuando no podía hacer otro golpe. Ha sido impresionante. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Chimo, por de nuevo... poder comentar este duelo que ya es mítico. Me voy a ir para abajo a ver si puedo sacarle a Borja sus impresiones. Y estoy con vosotros en unos momentos.
Borja Golán, 39 años, llevamos ya unos cuantos charlando después de los partidos, 17 campeonatos de España, ahora sí, ¿cómo te sientes? Pues me siento muy feliz, la verdad, yo creo que es difícil, ¿no?, el llegar aquí y poder disfrutar como he disfrutado hoy, porque a mi edad, el año pasado en el de España, lo había preparado muy bien y tuve la mala suerte 3 semanas antes de cuando fuerzas, entrenas duro a esta edad, y este año iba quizás un poco más relajado con el tema de la academia. Estuve también llevo un par de meses sin dormir bien por la noche, pensando en el cambio ya de profesional a entrenador, pero sí que el último mes he podido tranquilizarme, entrenar más o menos bien, igual no tanto como el año anterior, pero llegaba también al torneo fresco, de piernas, con ganas, había ido a Estados Unidos a hacer un par de partidos que me vinieron bien, y yo creo que lo más importante también ha sido el llegar fresco hasta final, ¿no? El llegar fresco, el llegar con ganas, sintiéndome cómodo con mis goles, porque a veces estás moviéndote bien y no tienes ese feeling, ¿no? Y yo creo que se ha dado todo este fin de semana, y también está claro que me ha ayudado un poquito que Iker ayer haya tenido ese 3-2 que le ha quitado un poco de esa chispa y sobre todo la mentalidad, yo creo, esa mentalidad de afrontar otra, cuando iba ya 2-0, el remar otra vez, yo creo que yo estaba más fresco mentalmente. Borja, he comentado el partido con Pablo del Río, te hemos visto usando, bueno, tus armas al máximo, jugando mucho con el boost, has hecho un daño tremendo con el globo cruzado, tanto de drive como de revés, mucha personalidad, muy muy convencido de tu plan de juego, yo creo que has marcado el ritmo, se ha jugado el partido que tú has querido, al ritmo que tú has querido, Iker yo creo que no ha podido, a pesar de que habéis estado alrededor de 60 minutos de partido, y te hemos visto siempre muy 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 convencido de lo que estabas haciendo en la pista. Sí, con Iker hemos jugado muchas veces, cuando era más joven, cuando ya era más maduro, cuando ya está en su mejor momento ahora mismo, y yo ya quizás no lo esté tanto, pero que nos conocemos muy bien, y yo sabía que hoy no me importaba hacer un partido largo, porque de hecho los últimos partidos que hemos jugado han sido largos, y hoy más por el partido que ha tenido el ayer. Entonces en ese aspecto no tenía prisas, no tenía prisas por fallar bolas, entonces con paciencia, lo que dices tú, el subir y bajar el ritmo, llevarlo ahí arriba con el globo, para eso desgasta bastante, entonces intenté eso, el no fallar, el moverlo por la pista, el que él también poquito a poco fuera anotando el partido de ayer y irlo desgastando, y sobre todo mentalmente hubo ahí un bache en el segundo juego que sí. hubo dos strokes, no, hubo dos errores no forzados tuyos, dos winners de Iker, ibas 8-4, se te puso 8-8 y luego hiciste 11-8. Sí, fue quizás el único lapsus del partido, que te puede costar un partido realmente, pero he sabido volver con 8 iguales, a volver a coger profundidad, a volver a la base que estaba jugando antes, y fue el único momento en el que sí que me noté que igual me desconcentré un poco, él también jugó bien esos puntos, pero sabía que en el tercero tenía que ir a muerte, tenía que estar extra concentrado si te quería ganar este partido, y bueno, súper feliz, ¿no? Cuando ya acabó el último punto con toda la gente detrás en mi casa, bueno, ¿qué más se puede pedir? No puedo pedir más. Felicitar a Iker, por supuesto, por seguir luchando como lo sigue haciendo, por su nuevo ranking, estoy seguro de que subirá más, de que llegará mucho más arriba, y nada, y felicitar también a Cristina desde aquí por el campeonato. Borja, no hay más. Ahora es tu momento, tu entrega de trofeos, tu 17ª Copa de España, bueno, Copa del Campeonato de España, me explico, tu gente, enhorabuena, muchísimas gracias por todo lo que nos has dado, y te voy a decir una cosa, yo espero que este partido de hoy te haga cambiar de opinión y nos des un año más. Voy a jugar hasta junio, ¿no? Entonces eso mínimo que sí lo voy a jugar, quién sabe. Pero bueno, es bonito acabar aquí en casa, haciéndolo de esta forma, y todo tiene un fin, ¿no? Es un final feliz este, pero yo voy a seguir con el squad, metido en el squad, y nada, os agradezco mucho a todos los que estáis envueltos en este torneo, en la federación, que no se ve, pero que gracias a eso le dais un nivel cualitativo, ¿no?, hacia arriba, y os agradezco a todos vuestro esfuerzo. Borja, enhorabuena y muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Bueno, llegamos al final. La verdad es que el broche del torneo ha sido espectacular. Borja nos ha regalado una hora de squash con una brillantez como sus mejores años. Iker no ha podido hacer nada. Os dejamos ya. Muchísimas gracias por la atención que nos habéis prestado. Hemos intentado hacerlo lo mejor posible.
Y bueno, me imagino que la retransmisión sigue con la entrega de trofeos. Por mi parte, yo me despido. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.
Sacuster recibió la bola otra vez, que no sé qué se le pasó. Perdona, se me pasó algo que creo que es importante. Desde aquí quiero mandarle un saludo, yo creo que de nuestra parte y de parte de todos los que estamos aquí, a Marta Domínguez. Nos hubiera gustado a todos que hubiera estado aquí. Y así que... más competitivos que ha habido en la historia. Y hablo con propiedad, ¿vale? Hablo con propiedad. Y retomando lo de Katusha, yo al margen de la competición, porque de hecho ya hablasteis todos, felicitar a los jugadores, muchas gracias por estar aquí, los patrocinadores, y sobre todo gracias a las federaciones gallega y española por concedernos este campeonato en este año tan especial. Un año tan especial como que son 40 años, y lo comentábamos con gente de toda la vida, nosotros un poco mayorcitos ya, que nos viene a la memoria muchos recuerdos, muchos, tanto a nivel de jugadores, técnico, tanto a nivel de convivencia, o sea, podemos decir que somos una pequeña gran familia, de verdad. Y comentaba también con Paloma, decía, bueno, 45 años, pero 45 años no como federación, llevamos nosotros más, porque era como asociación anexionada, ¿no?, al tenis. Entonces, después Santiago cumple 40 años con vosotros. Y la verdad, para mí es un orgullo y un honor estar aquí. Y la verdad, vuelvo a lo mismo, retomando lo de Cartuquería, que sirviera como homenaje a todas esas personas, ¿sí? Estoy hablando de técnicos, federativos, clubs, jugadores, que unos estáis, otros no estáis, pero quisiera que sirviera este torneo, ¿sí?, para recordar y para homenajear a todas esas personas. Y yo, personalmente, si me permitís, pues quisiera aportar mi granito de arena en este homenaje y rendir un homenaje, valga la redundancia, pues a dos personas que han sido, bueno, dos, tres, cuatro, 20 personas, ¿no? Podríamos hablar de muchas, pero ya para no extenderme, que son Maika, que muchos os acordáis de ella, y por supuesto Borja Golán, que ha sido el buque insignia y ha sido el espejo donde vosotros, jugadores, técnicos, federativos, nos hemos reflejado. Y nada más, no puedo decir nada más porque estoy emocionado. Muchas gracias a todos.
Javi Martín, perdón. Javi Martín. Y pasamos al podio. Siempre lo decimos, se ve muy bonito los puntos cuando estamos dentro, pero para que esto sea posible.
posible, hay mucha gente detrás, el streaming, los comentaristas, Jesús, Pablo, realizándolo desde ya muchos meses atrás. Y bueno, eso, agradecer eso a mi club por apostar este año por el torneo. Jugar aquí en casa es siempre muy especial, y más cuando ya queda un torneo, ¿no?, para jugar. Entonces, eso, agradecerles todo su esfuerzo. Muchas gracias. Después también felicitar a Cristina por nuevo campeonato de España. Enhorabuena, Cris, te lo mereces. Estás haciéndolo muy bien, tanto internacionalmente como aquí. Y nada, te deseo suerte para lo que viene. Y bueno, también decir que siento mucho, ¿no?, que Marta no haya podido jugar, porque bueno, todos cuando nos hacíamos el test al llegar aquí, estamos nerviosos. Y ayer hicisteis un partidazo con Bernal. Enhorabuena también. Creo que me ayudó este partido a que hoy tú no estuvieras igual a tu 100%. He tenido que jugar mi mejor versión para tener la oportunidad. Y bueno, felicidades también. Suerte en Washington. Y nada, contento de enfrentarme una vez a ti, porque siempre son partidos. A pesar de haber algunos niños pequeñitos, que no se ve mucho, pero son bastante, bastante limpios, y la verdad que eso. Nada, ya para acabar eso, este trofeo, bueno, son muchos años en mi club, desde que empecé a jugar aquí a los 8 o 9 años. Siempre he sentido el calor de la gente, no solo cuando juego en casa, sino cuando voy al extranjero. Eso es un mensaje de apoyo al volver al club. Esos ánimos después de la victoria, después de las derrotas, que es lo más difícil cuando estás lesionado, siempre habéis estado ahí. Y qué menos, ¿no?, que venía aquí dando todo y se gana. Al final, el ganar no es lo más importante, sino esforzarse cada día al máximo en todo lo que hagamos en la vida, ¿no? Y de vez en cuando, pues, tienen momentos como este. El año pasado o otros años he tenido bajones, he tenido lesiones, pero también la vida te recompensa, te recompensa ese esfuerzo. Y por momentos como este, pues yo creo que todo merece la pena. Así que nada, a cada uno de vosotros, gracias por vuestro apoyo. Es muy importante, a mi familia, a mis hijas, a mi ahijado, a mi hermana, a mi padre. Y nada, esto va por vosotros. Y nada, gracias, y esperemos seguir disfrutando mucho del squash y que el squash siga subiendo, que se lo merece. Así que muchas gracias. Y para los que...